¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics. ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. A ver cómo se explicó esto. A ver, Danish me ha pasado un vídeo del set de rodaje de Wonder Woman y pasa una cosa muy rara. Obviamente ya lo estáis viendo en la miniatura, lo habréis visto con el título, ¿no? Ahí está, muy pequeño. Mirad este vídeo. O sea, se está desplazando sentada y no se ve nada. Eso es un primer vista y hay algunos coches que se están como apartando. ¿Esto es un vistazo a algo parecido al jet invisible de Wonder Woman? Porque está totalmente sentada, que parece que está realmente, no sé, o obviamente será algo que luego veremos con CGI, ¿vale? Pero un jet no cabe en ese plano. Bueno, a lo mejor simplemente ellos lo graban y la superponen con CGI donde sea. Pero es que realmente parece un jet invisible. Obviamente el jet invisible de Wonder Woman clásico de toda la vida. Pero no sé. ¿Qué creéis vosotros? Porque a mí me ha dejado what the fuck. Yo no me esperaba que sacasen el jet invisible en el DCU. Y si tiene el jet invisible, ¿por qué Batman y Superman cogió un avión comercial? O bueno, a lo mejor simplemente fue por el placer de viajar en un avión comercial, ¿no? Tampoco es tan complicado. Pero no sé, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis, porque yo estoy un poquito what the fuck. Aunque claramente esa postura indica el jet invisible. Pero bueno, de todas maneras, si quieres que te siga trayendo información rápidamente y de la buena sobre filtraciones de películas, dale un buen like, un buen me gusta, comparte este vídeo con tus amigos, a ver si a alguno se le ocurre qué puede ser esto. Aunque, joder, yo realmente lo que veo ahí es el jet invisible. ¿Y tú? Bueno, no, qué aburrido.